Hola, ¿qué tal a todos, chicos y chicas? Aquí Zod the Killer en un nuevo reto. En este caso, hardcore. Voy a hacer una serie de los capítulos que dure hasta que muera, ¿vale? En hardcore. No voy a poner en ultra hardcore, ¿vale? Si esta me convence, lo mismo la siguiente la hago en ultra hardcore. Sin poder regenerar. Pero esta, para ser la primera, vamos a ponerla en extremo, ¿vale? En hardcore. Que como ahí pone, igual que el modo supervivencia, pero mucho más difícil y con una única vida. ¿De acuerdo? Sin semillas, solamente lo que veis ahí. Hardcore 1, ¿vale? Sea, el 1 es de que voy a durar un día. Vale. Creando un mundo. Es donde salgo. Pido disculpas por el micro, ¿vale? Pero he cambiado de ordenador hace muy poco, aunque el otro era muy bueno. Este es mejor, ¿vale? ¿Veis que tengo mods? ¿Vale? Bueno, lo que os decía del ordenador, este es muy cañero, pero no sé qué pasa, que si no te metes una placa base de 400 pavos, es una puta mierda la tarjeta de sonido, ¿vale? El otro sí que la tenía la placa base, pero en este no me la he podido permitir. Y pues que eso, ¿vale? Un segundo. Voy a hacer F3S porque no hay sonido. Vale. Vale. Sé lo que pasa. Un segundo. Vale. No era fallo de F3S, ¿vale? No era fallo de sonido, era fallo que había quitado yo del mezclador el sonido de Minecraft. Bueno, pues como os decía, que si no metes una placa base buena, la tarjeta de sonido es una mierda y ahora me va a tocar, pues... ¿Ya empiezan aquí la gente? ¿Esto qué pasa este día? Vale, muy bien, muy bonito. Hala, venga, no, no me mates, no me mates, cabrón, no me mates, muérete, muérete, hijo puta, no me quemes, no me quemes, no me quemes, no me quemes, que no me quemes. Venga, venga, ahí, te mata con una planta, tío. Vale, pues eso, que la tarjeta de sonido es una full y lo que me va a tocar es comprar una tarjeta de sonido aparte. Porque se oye como el culo. Vale, en el otro ordenador se oían de putísima madre. Pero en este, pues que es una mierda. Y bueno, dejando aparte temas técnicos, como os decía, en modo hardcore y la situación es la siguiente. Tengo mods, pero no son intrusivos, como suelo decir. ¿Vale? Y por lo tanto, los que tengo, a ver, que tengo, bueno, tengo el modo criaturas, pero solamente es por el tema de los bichillos, como siempre, ¿vale? Para darle un poquillo de vidilla, porque muy andan, se lo voy a curar un poquito. Y veréis que salen hormigas y tonterías de esas. He quitado los mobs del modo criaturas, ¿vale? Porque me gusta más que sean los del Minecraft. Y seguramente la única modificación que hace el modo criaturas, ¿vale? Es que lo tengo un poquito subido, el tema de el spawneo de bichejos, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Por lo tanto, me saldrán más mobs. Vale, estoy en extremo y me saldrá algunos mobs más que si lo tuviera en difícil. Muy bueno, Zoc, ahí picando con un pico de madera. Ahí tus huevos, tío. ¿Qué cojones tienes? Vale, vamos allá. Como veis, soy un puto knob, ¿vale? Y lo notaréis. Pero bueno, vamos a ver cuánto aguantamos aquí. Hombre, lo de knob tampoco es que sea así, pero que sí, vamos, que me da igual. Que si lo veis ya lo veréis. Ya decidiréis vosotros cómo es el tema. Vale. Tengo el Smart Moving también, ¿vale? Aunque no sé si desactivarlo, ¿eh? Voy a poner en medio, ¿vale? Para que caiga un poco más rápido el tema comida y tal.
Vale. Volviendo al tema. Vamos a hacer unos piquillos. Ya he hecho un pico. Ya tengo un hacha. Voy a hacer una espada de mierda. Voy a hacer... No, otro pico. Ya iremos haciendo sobre la marcha. Vamos a ordenar todo esto. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos a ver si hay algo de carbón por aquí, por la mina. Voy a pillar unos cerdetes. Vale. Vale. El Smart Moving es que me mola porque te añade la tecla de sprint. Vale, estoy en 1.64 por el tema de Forge y esas cosas. Vale, para poder poner Optifine y que todos los mods vayan bien. Pues la 1.72, toda, aunque vaya va por la 1.75. Vale, la 1.72, pues que aún tienen que pulirla un poquito. No sé dónde dejarán esa craftea. Está aquí. Vale. Aún tienen que pulirla un poquito. Que tenemos de comida, 3 de comida. Uf, tendría que coger algún cerdete más. Vale. Tenemos Rey Minimax, como veis. Y bueno, eso, que como la 1.72 todavía no está muy, no se implementa muy bien el Forge con Optifine y ciertos mods fallan. Vale, mira, una cama, tío. No sé si hacerme cama o ir a pelo. Bueno, si queréis que vaya sin dormir por la noche, me lo decís, ¿vale? Y bueno, lo que queréis me lo decís. Pero es una duda que tengo. No sé si dormir por la noche para que sea más jodido. Ya más cerdos. O hacerme cama. Yo de momento me hago la cama y si queréis, si no os gusta porque os parece demasiado suave el tema, vale, me lo decís y yo me meto ahí sin cama ni hostias y a por ellos. Que son muchos y no son cobardes. Vale, más madera, voy a pillar una poquita de madera. Ah, bueno, tengo tricapitator, vale, pero solo por el tema de que es un coñazo coger la madera uno. Vale, ya me he acostumbrado, vale, y me parece bastante. Es el único que así que eché tan poquito juego, pero bah, tampoco pasa nada. Y ahí no me digáis que lo quite, vale, no lo pienso quitar. Porque es optimización de tiempo, como decía alguien por ahí. Vale. Lo mismo le subo un poquito para que sea más jodido cortar los árboles, pero ya iré viendo. Vale, comida, comida, comida que me voy a la mina, venga, va, comida. Tengo que hacerme armadura de hierro a tope. Vale, vamos a ver por dónde bajamos. Ya, ahora ya tengo bastante comida. Vale. Sí, ya aguanto un poco. Debería hacerme 7, 7, 7, 7 de hierro. Vale, voy a buscar agua. Joder, es que está un poco. A ver, aquello que es. Eso lo he visto. Oh, un esqueleto. Ya vivo esqueletillos por ahí. Vale, ahí abajo tengo agua, ¿vale? Pues casi que voy a hacerme aquí un horno. Voy a quemar el hierro. Y me voy a bajar para abajo. Ahí, como que no quiero la cosa. Hostia, la comida, sí que va bien, sí. Vale, pues nada. Voy a hacer, aunque tengo carbón ahí, ¿vale? Me voy a hacer uno de vegetal y quemo la comida. Y baja rápido, ¿eh? Baja rápido. Voy a coger mientras tanto un poquito más de madera. Tenía el Natura puesto, ¿vale? El mod de Natura puesto. Que metía unas semillas muy chulas, ¿vale? Aunque yo lo usaba sin que me metiera árboles raros ni cosas así. Pero metía unas semillas muy guays. Que al... O sea, las metías en el inventario y como que te las trituraba, ¿vale? Te hacía una especie de polvillo y luego ese polvillo lo quemabas y te daba pan, ¿vale? Y era una pasada. Pero me pareció que no hacía más fácil esto, entonces como que no. Necesito comer antes de bajarme por abajo. Vale, voy a comer algo. Vale, y me voy a por abajo. Vale, no sé cuánto tiempo llevo de grabación, ¿vale? Pero me da igual. Voy a... Hasta que me aburra, va. Me da igual, como si es una hora. Cuando me canse, corto. No cuando me canse, sino cuando me den el puntazo, corto. Y si sale de 20, como si sale de 50. Total, si muero, la voy a palmar. Aunque me da igual. Si muero, me toca cerrar la partida. Bastante carboncillo, hola. Tengo que subir otra vez antes de liarme más en la mina. Que yo soy de liarme. Oigo arqueros. Vale. Oigo arquerillos por ahí. Voy a subir
Mira dónde está el hijo puta. Vale. Plantando aquí. Voy a subir para arriba. Vale, no me des, no me des, arquero. No me des. Que me quedo sin. Sin poder salir de aquí. Cabrón. Bloque mierda. Una vaca, una vaca. ¡Vaca! Vaca, muere, vaca, muere. Muere, pero no te caigas ahí, tío. No te pongas ahí, por favor. Bueno, venga. Venga, tira para allá. Tira para allá. Ahora, si no me caigo yo. Vale, tengo ya 6 de comida. 6 de comida, quitando esto. No, el hierro. Hierro. Vale, qué madera, hierro. Vale, voy a seguir cogiendo madera mientras. Cojo madera, cojo un árbol, se caen las hojas, me da manzanas, venga. Dame algo, payo. Vale, no me da una mierda. Venga, hierro. Vale, agua cerca. Agua cerca, por allá. Por allá y luego abajo también tenía agua, pero eso me va a costar más cogerla. Mira el arquerete dónde está, ahí abajo. Mira el fútbol, ¿dónde está? Arquero, ¿dónde está? Estaba ahí, ¿no? Si te he visto, tío. Vale, me da igual. Dos, venga, vale. Voy a dejar ahí. Hostia, se me hace de noche, se me hace de noche. Venga, agua, agua. ¡Ay, mierda! Joder, he hecho el cubo, tío. ¿Veis cómo soy un puto no? Que es una puta. Venga, venga. Vale, muy bien. Mierda de ratón, che. Venga, 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 venga. Venga, agua, ya tengo agua, ya me puedo ir feliz a la mina. Prefiero una mina de noche que estar de fuera, que estar afuera. Vale, venga, vamos, 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 tú ya has terminado, sí, cojonudo. Vale. Ahora sí que me voy para abajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, antorchas, antorchas, antorchas. Antorchas, antorchas. Quiero mis antorchas. Vale, vamos a ir marcando para saber por dónde coño salimos. Vale, por ahí o por aquí. Por ahí o por aquí. Por aquí. Ya veo a alguien por ahí, ¿no? Me ha parecido ver a alguien. Sí. Uy, hola, arquerito. Vale. Bueno, como estamos en hardcore, no me la voy a jugar mucho, ¿vale? Tú. Y vamos a ir bien, pero sobre seguro, ¿vale? Asegurando las zonas. Sí. Con la espada vamos a picar el hierro. Ok. Vale. Vamos allá. Vamos a seguir bajando. Otro arquero. Muy bien. Vale, más carbón. Y ahora más antorchas. Espero que no venga un creeper por detrás y me reviente el ojete. Pero todo puede ser. No me molaría que empezáramos ya los puñeteros creepers. Vale, vamos a hacer unas cuantas antorchillas. Creo que van a salir justo un stack. De puta madre. Vale, hierro para allá. Piedra para abajo. Para arriba. Tengo el inventario Twix también, como habéis visto. Vale, que me parece un mod cojonudo. Facilita un poco la vida con el rollo inventario. Vale, aquí. Mira, hierro, hierro. Guay, guay. De aquí salgo ya. Vale, tengo el Bitter Furnace, ¿vale? Pero solo por el tema de que no de duplicar ores ni nada, ¿vale? Porque si quisiera hacer eso, me hubiera puesto el Universal Electricity o algo de eso. Me gustan bastante más, porque es más complicado para duplicar ores. Simplemente lo tengo por el tema de que se pueden hacer hornos de hierro, hornos de diamante, hornos de oro, ¿vale? Por el tema de rapidez, ¿vale? Para que me sea más rápido. Joder, que es que debería estar en el Minecraft original, ¿vale? Y solo por tema de agilidad a la hora de quemar materiales, ¿vale? O quemar comida o tal. Es un poco coñazo eso de tener que hacerte un par de hornos para hacer lo mismo que con un horno en el Bitter Furnace. Y nada más, no sé, ¿qué más tengo puesto por ahí? Nada, no tengo ningún. Mola que sea más o menos así.
no original, pero bueno, tengo el Ney, ¿vale? Pero por el tema de los crafteos, lo tengo en modo recipe, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Modo recipe. ¿Vale? Solo para que me enseñen los crafteos, porque sí, me sé muchos crafteos, pero joder, que hay algunos que no te acuerdas. ¿Vale? Y entonces coges, lo pones, te lo dice y lo haces. ¿Vale? Sobre todo tema de pociones y movidas de esas, como no las suelo usar. Intentaré usarlas si voy, llego hasta el dragón o cualquier movida de esas. Me chetaré muchísimo con las pociones y iremos a por él. Si llego, vamos, que me parece imposible. Pero todo saldrá. Ya veremos a ver hasta dónde llego. Y nada, eso. Que cogiendo carbón. No me he dado cuenta cuando. ¿Cuánto yo? Bah, 27, ya no puedo hacer la armadura. Puta madre, armadura y un pico. Cojonudo. Pues ya te digo, que me lo voy a hacer aquí mismo. La verdad es que no sé cómo se estará oyendo el micro, ¿vale? Me jode un montón que se oiga tan mal. ¿Vale? Porque antes tenía una nitidez muy grande el tema del sonido, ¿vale? Con el otro ordenador y con este me está jodiendo muchísimo. Vale, el otro día hicimos una jugando en otra partida, ¿vale? En servidor, ¿vale? Cuatro personas. Había esta. No, en realidad son mis sobrinos, pero bueno. Y tengo uno que es muy noob, pero muy, muy, muy noob, ¿vale? Otro que es un pro, que sale es el matador, ¿vale? Que está curtido en PvP. Y luego mi sobrina, ¿vale? Que bien, que se defiende. Empezó chillando con los zombies y ahora se va por ellos cara a cara. Y nada, nos lo pasamos súper bien, ¿vale? Haremos alguna serie seguramente juntos, para que lo veáis. Y me dio por grabar que fuimos al Nether y era la primera vez que mi sobrina y mi otro sobrino no iban al Nether. Y fue súper divertido. Porque encima al estar con el Nature estaba modificado. Y fue súper cañero, lo grabé y el puto micrófono, ¿vale? No he podido subir ese trozo que lo pensaba subir y no lo he podido hacer por el puto micrófono que me hacía un ruidaco impresionante hasta que he conseguido ponerlo bien. Y bueno, después de este rollo familiar que os acabo de contar, estoy quemando el hierrete. Venga. Va, joder, es que no sabía qué decir mientras que hemos llegado. Y bueno, eso, próximamente seguramente haga una serie, ¿vale? Con Alex, que va a ser muy, muy cañera, ¿vale? Esa sí que va a ser en ultra hardcore, sin regeneración, ¿vale? O sea, tema extremo sin regeneración, lo que viene siendo el ultra hardcore. A ver si conseguimos cargarnos al dragón, ¿vale? Pero esa va a ser cañera, porque va a tener unas normas y va a ser jodida. Por eso quería practicar primero yo con esta, ¿vale? Y esa va a ser jodida. Aunque Alex a veces es un puto loco que se va de cara a todo Cristo, aunque tiene una potra impresionante, o es que a lo mejor es verdad que sabe jugar. Pero me estoy aburriendo ya de quemar esto y no sé qué contaros. Vale, voy a por aquel hierro. Ya verás, ahora es cuando me matan. Antochas, mira. Antochas. Vale, por aquí hay una caída de agua. A iluminar esto. Vale, más hierro. Vale, vamos a asegurarnos poder hacer una espadita y. Aparte de la armadura y el pico. Vale, ya lo tenemos asegurado. No hay nada más por aquí. Allí he visto más hierro, pero. Me ha parecido oír algo. Vale, me quejaba yo del agua, pero. A ver si puedo coger esto sin. Muy bien. Qué oído. Joder, con los ruidos. Vale. Perfecto. Vamos, cogemos este y a ver si hay alguno más. Vale, muy bien. Venga, venga, venga. Vamos allá. No, no, no te rompas ahora, hijo de puta. Será cabrón. Vale, me hago otra mesa. Ah, no, mira, la llevo aquí. Joder, qué bueno soy. Vale. Venga, vale.
Voy a hacer el pico ya, bueno, de hierro. Vale, y nos dejamos ya de tonterías, vamos a hacer la espada. Por si acaso, que esto no es supervivencia. Ya está. Vamos a coger el hierrete. Muy bueno. Vale. El hacha la voy a dejar de madera de momento. El hacha lo que menos me importa. Y vamos a donde estaba mi hierro quemándose. Ay, es. Ay, no, no. Creía que era un agujeraco. Vale. Por aquí. Vamos a cerrar. Y casi lo tenemos. Vale, 24, justo, armadura. Cojonudo. Baja. Baja para abajo. Ya tengo mi armadura. Ya tengo mi armadura. Ta, ta, ta. Ah, vale, tengo el Enchant Bieb, ¿vale? Me parece un coñazo lo de no saber los encantamientos que te tocan. Pero bueno, si me decís que lo quite, lo quito y que salga lo que salga los cojones. Lo que pasa que me parece bastante cómodo. Tampoco he querido meter el Enchanting Plus, ¿vale? Que ese sí que me parece una chetada porque te pones lo que te sale de los huevos. Pero, pues eso, el Enchant Bieb no me parece tan chetado. Si te vas a tirar media hora ahí a ver lo que te da, pero tampoco me parece tan tanto. Vale, tengo ya. Me voy a hacer otro pico. Sí. ¿Por qué quitar la mesa crafteo? Si estoy todavía aquí esperando a que se queme esto. Vale, sé que es un coñazo tener que estar viendo esto mientras se quema el hierrete. Por eso voy a coger y en cuanto tenga 8 me voy a hacer el horno de hierro. O sea, sí, ya. Vale, vamos a terminar de quitar esto de aquí ya. Voy a hacer el horno de hierro. Voy a gastar 8 de oro, pero como ya tengo hecha la armadura, ya no me duele tanto. Vale, veréis que hay un. Es diferente la textura de este horno, pero es porque es del mod. Vale, el día que me acuerde, que lo he dicho varias veces, pues lo modificaré. Vale. Pediré permiso al autor si hace falta y lo modificaré y pondré la misma textura que mi pack de texturas. Vale, porque este. Vale, lo veréis. Vale, es mi pack de texturas. Que como dije en su momento, si lo queréis, pues suscribiros. Y cuando hayan, por ejemplo, bastantes personas que lo quieran, en el momento que yo lo tenga terminado totalmente, porque por ejemplo esta textura no me gusta mucho. Vale, no sé dónde la cogí, pero la modificaré. O la haré yo desde cero. Y bueno, si la pedís mucho, pues la subo. La verdad es que es un pack de texturas que no sé cómo lo hice, pero es muy rápido, ¿vale? O sea, tan rápido que el Faithful, por ejemplo, es más, o sea, te da menos frames que este. No sé, no me digáis cómo lo hice, pero lo hice. Y me parece que no está mal ya para el primer episodio tener todo de hierro, ¿vale? Creo que lo voy a dejar aquí. Vale, vamos a bajar. Vamos a subir aquí. Aquí que hay. Como veis, siempre pongo las antorchas a la derecha, ¿vale? Para el que haya visto la serie de que hice de cómo jugar a Minecraft, ¿vale? Sabrá por qué es. Simplemente porque cuando tú pones una antorcha, si vas a lo loco, ¿vale? Como suele hacer Alex, por ejemplo, que va un poco a lo loquillo. Y mete las antorchas en cualquier parte, luego a la hora de salir de una cueva, o haces un par arriba directamente, o vamos, o no eres capaz de encontrar la salida, ¿vale? Y me parece lo más lógico, ¿vale? Me gusta un. ¡Ah! No, por favor. Vale, pues lo más lógico, ¿vale? Es poner siempre las antorchas en un lateral, por ejemplo, a la derecha, y cuando quieres salir, solo tienes que buscar antorchas a la izquierda, joder, y ya está. Es que. Es así de sencillo. ¿Vale? Es una cosa sencilla, rápida, que no cuesta hacerla. ¿Vale? Y siempre encuentra la salida. ¿Vale? Ah. Vale. Cojonudo. Mira, mierda. Pues me parece que
En el siguiente capitulillo me voy a alargar obviamente ya. No es que me vaya a hacer full diamond, full diamond. Vale, a tope diamante, no me voy a hacer armadura diamante si no encuentro, vamos, que no me encuentro muy bien. Pero seguramente para un piquillo, vamos, un piquillo me tengo que hacer si quiero ir al Nether. O si quiero hacerme la mesa de encantamiento, ¿vale? Más. ¿Cómo voy a comida? Joder, muy bien, ¿me baja la comida o qué? Vale. No me convence eso de que no baje la comida. Voy a desactivar el smog. Vale. A ver. Ahora justamente empezaba abajo. Bueno, pues es que os digo que aquí me quedo. Bueno, pues nada, chicos. Pues lo de siempre que se suele decir. Like, comentarios, suscribiros si no estáis suscritos al canal. Y sobre todo, pues esos comentarios, ¿vale? Ahí me decís si queréis lo de la cama o queréis que, lo que sea, que nada, que comentéis lo que queráis. Y nada, chicos, pues hasta luego, hasta dentro de un ratillo. Seguramente grabe ahora mismo otra vez. Venga, hasta luego.